Buenas gente, segundo capítulo. En fin, tenemos aquí a nuestro compañero West, que no quiere venir con nosotros. West, ¿estás bien? ¿Ya te dejó el tembleque? Vale, pues nada. Tenemos la misión con Kyle, ¿vale? Que es la de recuperar drogas. Ve a granero donde T-Dog almacenaba los productos farmacéuticos. Pero en realidad la misión era el alma de las drogas o algo así. No me acuerdo cómo era el título específico, pero era un título así. Vale. Vámonos. O sea, con un zombie atrás, por lo que estoy viendo y oyendo. Y por todo en general. Y el camino más corto sería nuestra derecha. Bueno, el camino más corto sería atajar, pero sería directamente meterse por el río, atravesar y seguir recto, pero como a veces el camino más corto no es la línea recta. Y esto fue una frase que me enseñó hace tiempo uno. Vale, ah, por cierto, quiero comentar una cosilla del DLC Daybreak. Aunque también mucha gente lo puede ver y claro, yo me ahorro el tema de explicaciones, pero me gusta que la gente me oiga. Al igual que yo los oigo a ustedes, me gusta que ustedes me oigáis. Me oigáis, Dios. Dije, me ahogáis. O sea, ahogadme. Vale, pues una cosa interesante del DLC, del DLC, es que nos permite ser miembros de la Garra Roja. Oigo zombies. Vale, ya se spawnearon, ya. No, estaban tardando en spawnearse, no voy a mentiros. Wilky. Perdón, es mi perro que está intentando ladrar y si ladra, me... Ya me jodió el vídeo. Ah, pero está... Está en la azotea. No digo el granero, me estoy refiriendo a otra cosa. Prosigamos, es que me acabo de joder la voz, ¿vale? Acabo de llamar a mi perro para que viniera hacia abajo, porque estaba en la azotea ladrando. ¿Y qué pasa? ¿Eso molesta a los vecinos? Vale, tengo el frasco del calmante. ¡Vamos! ¿Dónde están las cosas buenas? Sé que están por aquí. Sabemos lo que buscamos. Ya lo encontré. No había tanto como esperaba, pero lo que encontramos será de gran ayuda. Vale, y el DLC de Daybreak nos permite... ¿En serio? ¿No tengo sitio? ¡Ah, mierda! Hay un cajón aquí. A ver qué contiene. No, ahora me voy a montar yo ahí el tiroteo del siglo, con todos los zombies que hay. Bueno, y malos que vienen. Mira, por ahí viene uno. Está en plano. Uf, voy o no voy. Voy o no voy. Encima es que llevo un revólver, y el revólver, el radio de sonido es de la hostia. Da igual si estás a 10 kilómetros, que vas a oír el sonido a lo... Trun, trun, tipo campanilla. Campanilla me refiero a las campanillas esas chiquititas. ¿Veis? Sonido. Y estos cabrones me tocan. Capullos. Sufrid. Tipo Red Dead. Tipo viejo este. El tiempo de recarga, una basura, pero... ¡Ay, que me toca! Hostia, pues me quería esquivar a este, no a ese. Fuck, recargando. ¡Mala mierda! Me monto la escena de Mad Max. Una vaca, puf. Otra vaca, puf. Más zombies, puf. Un aullador, le podré dar, creo que sí. Con la puerta. Pues sin puerta. Una horda. No tengo suficiente combustible para ir y volver, así que paso. Paso de la horda. Atajamos, señoras y señores. Perdón, ¿eh? Seguramente ahora mismo se está oyendo el mando. Lo siento, de verdad, pero... Es lo que hay, gente. A mí tampoco que los... A mí no me gusta que los youtubers se pongan ahí media hora a hablar y soy yo uno de los que se ponen media hora a hablar. Qué curioso, ¿verdad? Qué curiosidad tan curiosa. Vale, vamos a dejar cosas. Por cierto, voy a enseñaros un truquito.
mira, teníamos al parecer la taza de combustible. Hago así, 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 boom, depositadas en la base. ¿Cómo soy mago? It's magic. Y ahí está nuestro personaje estrella, Chris. ¿Por qué Chris? Porque es Chris. Y punto en boca. Y sobre todo porque tenemos que hablar con él. Chris, Chris. No sé qué pensar de que un traficante de drogas se quede aquí. Pues yo no sé qué pensar de vivir con una persona anticuada. ¿Qué tal si olvidamos el pasado y miramos hacia el futuro? No lo sé a ciencia cierta. Hombre, a ver, a mí tampoco me gustaría que una persona trajera drogas a la comunidad, pero es que no son drogas encima, son medicamentos. Son medicamentos y son en plan pastillas para dormir, para la ansiedad, cosas que valen la pena en el apocalipsis. ¿Cómo se van a quejar por la estrechez? No, estrechez no. Imposible que se quejen por la estrechez. Y se quejen por la estrechez todavía. A tomar por culo. Bueno, se suponía que este iba a ser el capítulo de ahora. Sinceramente, iba a pegarlo al otro, pero como veo que no y tal... Hombre, es que no se me ocurre nada, a no ser que despeje las infestaciones. Personas de la calle, balas para un amigo. Uf, no puedo. Nada, gente, hasta hoy, el capítulo de hoy. Lo sentimos de verdad, pero este es el capítulo de hoy. Mañana seguiremos. Y bueno... Eso. Y os agradezco que sigáis conmigo. Adiós.